Hay películas que te hacen pensar sobre el universo en el cual habitamos, te hacen reflexionar sobre el verdadero destino de la vida, el por qué y para qué estamos aquí. Películas con mensajes muy importantes y profundos que puedes aprovechar para tu propio caminar y avance espiritual. A continuación os dejaré una lista de películas que me han marcado por lo profundo del mensaje y verdades que muestran, y que resonaron profundamente en mi interior. Sé que algunas son muy conocidas y muchos de vosotros ya las habréis visto, pero es bueno recordarlas, más aún para estos tiempos en el cual estamos viviendo y para pasar más amena la situación. Empezaré con Doctor Strange. Stephen Strange, Doctor Strange o Doctor Extraño, es un prestigioso neurocirujano con un ego monumental y un registro perfecto de aciertos en sus luchas contra graves dolencias cerebrales y cerebroespinales. Todo va muy bien para este personaje, relativamente solitario y excéntrico, hasta que sufre un grave accidente que afecta lo más preciado para él, sus manos de artista científico del quirófano. Esas que se atrevían a hacer movimientos de extrema precisión en intervenciones cerebrales sin la ayuda de la instrumentación automática de rigor. Atrapado y frustrado, se vuelve emocional, pierde su racionalidad y llega incluso a despreciar a su colega y compañera de amores ocasionales, que le quiere con paciencia y con ternura. Más allá de la luz, una película que nos muestra el poder de la mente y su importancia para sanar enfermedades a través de la inteligencia emocional. Nos narra las experiencias y la vida de René May, la fuente de la vida. Un hombre, Hugh Jackman, realiza dos viajes, uno al pasado, a la España del siglo XVI, y otro al futuro. Su objetivo es salvar la vida de su esposa enferma de cáncer, pero para ello tendrá que encontrar el legendario árbol de la vida, cuya savia proporciona la inmortalidad. Conversaciones con Dios, basada en la historia de Neil Donald Walsh. La vida de Neil se hunde por momentos, sin trabajo, sin familia, sin hogar. Ya solo le faltaba romperse el cuello en un accidente de circulación, para tirar la toalla, y acabar en un camping para indigentes dejado de la mano de Dios. Será esta situación límite donde Neil tendrá que decidir entre dos opciones: abandonarse a su mala suerte o reencontrarse a sí mismo y buscar, donde haga falta, las respuestas que le proporcionen la fuerza necesaria para comenzar de nuevo. Más allá de los sueños. La película nos habla de una familia que pierde a sus dos hijos en un accidente de tráfico, y al poco tiempo el padre también muere en un accidente. La pérdida de toda su familia hace que la madre se sumerja en una depresión. En la película, Chris Nilsson, Robin Williams, hará lo posible por encontrar al amor de su vida una vez que ésta fallece, yendo al mismísimo infierno. Nuestro hogar, no solar. Es una película basada en el libro del médium Chico Xavier. Es un viaje al mundo después de la muerte, en la historia de André Luiz, un médico que desencarnó por suicidio involuntario y fue a parar al bajo astral. Con ello llega a la ciudad espiritual, a nuestro hogar, o el espacio entre vidas. Allí nos encontraremos con una ciudad próspera y futurista, organizada de un modo ejemplar. Los espíritus recién llegados pasan por fases de recuperación y de educación espiritual, supervisados por espíritus de mayor nivel. Muy recomendable para tomar conciencia de nuestras acciones y para reflexionar en cómo podría ser la vida después de la vida. Planeta Libre. Planeta Libre es un pequeño y lejano planeta en el año 6000. Su sociedad está tan avanzada que han prescindido del dinero y de todos los objetos materiales. Viven todos sus habitantes alrededor de 250 años. Se comunican telepáticamente y están en contacto completo con la naturaleza. Lo que necesitan lo logran utilizando sus ondas cerebrales. En la reunión anual del planeta, donde intercambian sus producciones y deciden comunitariamente sus viajes, surge siempre la misma pregunta. ¿Alguien quiere ir a la Tierra? Nadie se atreve a hacer el viaje a este peligroso y primitivo planeta hasta que Milá, la hija del último hombre que visitó la Tierra, se presta como voluntaria. Al llegar, se producen cambios en la manera de ver el mundo, en la gente con la que se relacionan. A través de Milá, descubrimos con humor nuestra sociedad, sus aberraciones y las asombrosas cosas que pueden pasar cuando uno se conecta con otra realidad, en otro nivel de conocimiento. Frecuencias. Un mundo donde las frecuencias que emites determinan tu lugar en la sociedad y en el futuro. Estas frecuencias se dividen en altas, medias y bajas. Los protagonistas, Marie y Zack, están en los dos extremos. Ella tiene frecuencias muy altas, pero a la contra no tiene emociones y no es capaz de amar a nadie. Él tiene frecuencias muy bajas y sí tiene emociones y es capaz de amar. Las vidas posibles de Mr. Nobody. En el año 2092, Nemo Nobody, que tiene 120 años, es el último ser humano mortal de la Tierra y vive rodeado de hombres que han alcanzado la inmortalidad gracias a increíbles avances científicos. Cuando se encuentra en su lecho de muerte, recuerda varias posibles existencias y matrimonios que no llegó a vivir.
El dador de recuerdos, de Heiberg. Jonás es un chico de 12 años que vive en una sociedad basada en la monotonía y la igualdad, que ha conseguido eliminar el dolor y los sentimientos. Jonás es seleccionado como receptor de la memoria. Su misión consiste en almacenar todos los recuerdos de la época anterior a la implementación del régimen de la monotonía. Ese depósito de la memoria podría ser necesario en caso de que los líderes necesitaran tomar decisiones en las que la experiencia fuera un factor decisivo. Muy pronto Jonás se dará cuenta de lo superficial que es la vida en su comunidad. Más allá de la vida. En Más allá de la vida, película dirigida por Clint Eastwood, se entrecruzan tres vidas atormentadas por el mismo motivo, la muerte. George Lonegan, Matt Damon, es un médium que reconoce que puede mantener contacto con personas que ya han fallecido. Además, cree poseer una maldición. Marie Lelay es periodista que, tras sobrevivir a un tsunami que devastó el sur de Asia a finales del 2004, cambia su opinión sobre la realidad que la rodea. Por último, Marcus, George McLaren, es hijo de una drogadicta británica que, tras perder a la persona que más quería en el mundo, Jason, su hermano gemelo, necesita saber qué ocurre después de la muerte. El destino y la muerte unirán a estas personas, pero ¿serán capaces de encontrar sentido a la vida? Kardec. Kardec es una cinta biográfica sobre Allan Kardec, dirigida y escrita por Wagner de Assis, que cuenta la historia de un profesor y su relación con los misterios del espiritismo y la reencarnación en el siglo XIX. Es el autor de los famosos libros El libro de los espíritus y El libro de los médiums. Equals, almas gemelas. Nia y Silas viven en un futuro distópico en el que una catástrofe apocalíptica provoca la modificación genética de las emociones humanas. Este gran cambio en la personalidad de la sociedad tiene como resultado la erradicación de la guerra y la incapacidad de sentir amor y otros sentimientos. Destino oculto. El día de las elecciones del Senado, el joven y carismático político David Norris conoce a Elise Sellers, una bailarina de ballet que altera completamente su vida. Cuando Norris empieza a sospechar que ciertas fuerzas sobrenaturales intentan separarlos, tratará de averiguar las causas. Orígenes. El protagonista, Ian Gray, un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del ojo humano. Un día empiezan a darse sincronicidades con el número 11 y entonces encuentra unos ojos a los que se siente profundamente atraído. Conoce a la chica de esos ojos y es muy familiar. Ella está más abierta espiritualmente y dice que se conocen de otras vidas, pero él es muy escéptico, ya que es una persona que se basa en la ciencia y niega las ideas de la chica, pero una serie de acontecimientos le hará replantearse sus creencias, ya que aquello que tanto estudia, los ojos, le darán la clave de la realidad que tanto niega, que la reencarnación existe. La cabaña. Después de sufrir una tragedia familiar, Mark Phillips cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón. A pesar de sus dudas, viaja a la cabaña, donde se encontrará con alguien inesperado. Este encuentro conducirá a Mac a enfrentarse a importantes verdades que no solo transformarán su comprensión de la tragedia, sino que harán que su vida cambie para siempre. Un pliegue en el tiempo. Un pliegue en el tiempo está basada en el libro de la escritora Madeleine Lang. La película cuenta la historia de una familia cuyo padre trabajaba para el gobierno y de repente desapareció. La hija, Meg, una joven adolescente, es de repente visitada en una noche oscura y tormentosa por una misteriosa mujer que la envía junto a su hermano Charles y a su amigo Calvin, en un viaje a través del tiempo y del espacio, en búsqueda de su padre perdido. Lo que la verdad importa. Alec es un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida, cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos, el curandero, está a punto de quebrar. Un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados. Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles. Enfrentarse a sí mismo, a su pasado, a su vida y sobre todo al don que nunca supo que tenía, inspirará a las personas que le rodean a creer en algo más allá de lo que se puede explicar. Capitán Fantástico.
Capitán Fantástico del año 2016 es una película de Matt Ross, protagonizada por Viggo Mortensen, quien interpreta a Ben, un padre que ha educado a sus hijos de una forma libre y diferente, aunque con una sabiduría sorprendente. Una pareja que ha decidido apartarse de la civilización con sus 6 hijos entre los 5 y 20 años, en las montañas de la Norteamérica profunda, enseñándoles a vivir de la caza, de la pesca y las actividades propias de la vida silvestre. Sin embargo, la esposa debe ser hospitalizada por su desorden bipolar y esquizofrenia, y muy pronto el padre se entera que se ha suicidado. Decide entonces, casi por petición de sus hijos, ir al entierro para hacer valer el testamento de ella, en que exige ser quemada de acuerdo a su fe budista. La forma del agua. Estados Unidos alrededor de 1963. Es la Guerra Fría y la carrera militar y espacial está en su punto más álgido. La solitaria Elisa es una empleada de la limpieza que trabaja en un oculto laboratorio dentro de unas instalaciones de alta seguridad del gobierno, atrapada en una vida llena de silencio y aislamiento. Su vida cambia por completo al descubrir, junto con su compañera Zelda, un experimento clasificado como secreto. Se trata de un ser enigmático, un hombre pez único, una auténtica anomalía natural, que vive encerrado y es víctima de diversos experimentos. Elisa empieza entonces a sentir simpatía por este extraño ser y se establece una fuerte conexión entre ambos, pero el mundo real no es un lugar seguro para un hombre de estas características, para una entidad de estas características. Las 9 revelaciones. Es una película realizada en el año 2006 basada en la novela del mismo título escrita por James Redfield en 1993. Relata la historia de un hombre al que el azar o el destino dirigen a la selva tropical de Perú en busca de ciertos pergaminos recientemente descubiertos que poseen valiosas ideas de índole espiritual. Unos investigadores acaban de descubrir estos escritos ancestrales que anuncian la llegada de una nueva etapa para la humanidad que cambiará la percepción sobre todo lo que le envuelve y le proveerá de una nueva realidad de cara al futuro. Por su parte, la Iglesia intentará por todos los medios evitar que dichos manuscritos sean encontrados por las repercusiones de su descubrimiento para esta organización criminal. El Guerrero Pacífico. La película El Guerrero Pacífico, o también El Camino del Guerrero, basada en la vida del atleta y luego escritor Dan Millman, describe la relación entre un singular maestro y su discípulo, la suspensión del diálogo mental incesante, el abandono del ego, la experiencia de vivir plenamente en el momento presente. Samsara. Después de más de 3 años de reclusión voluntaria en una ermita perdida de Ladakh, Tyunghasi, un monje budista, regresa al monasterio donde vivió desde los 5 años. Allí descubre a Pema, una bella joven de la que se enamora, lo que le lleva a cuestionarse los valores de su vida como monje en el monasterio. Artesanos. Artesanos es una película de vida, no es de ficción ni tampoco documental, ya que tiene poco de ambos. Este trabajo forma parte de un grupo de películas hechas al revés de cómo se hacen las de ficción. Se hacen a través de la sincronía, que es el lenguaje universal donde se encuentra el espíritu y la materia. Es un punto de encuentro entre el mundo material y el reino espiritual desde un punto de vista cotidiano, que es como deberíamos ver la realidad siempre. El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes explora cómo las acciones y consecuencias de las vidas individuales tienen repercusiones entre sí a través del pasado, del presente y del futuro. Acción, misterio y romance se entretejen dramáticamente a través de la historia mientras un alma pasa de ser de un asesino a un héroe. Y un simple acto de piedad se propaga a través de los siglos para inspirar a una revolución en el futuro lejano. Cada miembro del conjunto aparece en múltiples papeles a medida que la historia se desarrolla a lo largo del tiempo. El cielo sí existe. Basada en el bestseller titulado El cielo real, esta película cuenta la historia y la experiencia del pequeño Colton Burpo y su maravilloso viaje al cielo. Después de ser sometido a una difícil cirugía, Colton cuenta los detalles de su paseo por el cielo con la sencillez e inocencia propias de un niño. Esta película nos desafía a analizar nuestro concepto del lugar eterno. Lucy. ¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras utilizar toda la capacidad de tu cerebro? Aunque los científicos han refutado la teoría de que los humanos utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, la idea es un excelente inicio para esta película de ciencia ficción. Lucy es una chica a la que le gusta divertirse, pero cuando se enreda con el tipo equivocado, la obligan a entregar un paquete misterioso que resulta ser una nueva droga sintética muy poderosa con efectos que nadie, ni siquiera sus creadores, se imaginan.
Cuando la bolsa que le obligan a cargar dentro de su estómago se rompe, los efectos en Lucy son extraordinarios. Ella buscará venganza de sus agresores mientras trata de descubrir una forma de serle útil a la humanidad. El destino de Júpiter. Júpiter Jones nació en alta mar cuando su madre huía de Rusia rumbo a los Estados Unidos. Tras el asesinato de su padre, un astrónomo, ahora vive en Chicago y trabaja como limpiadora de casas. Pero su ADN atraerá la atención de los cazadores de recompensas intergalácticos. En el otro confín de la galaxia se ha descubierto que Júpiter forma parte de una cadena genética extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo, pues es la reencarnación de la matriarca de la milenaria casa de Abrasax. Un exmilitar genéticamente modificado, el licántropo Cain Weiss, llegará a la Tierra para intentar salvarla. Dragonfly. El reputado y serio Dr. Joe Darrow es el jefe de urgencias en el Chicago Memorial Hospital, pero la alegría que sentía por su trabajo acaba de empezar a desvanecerse una vez ha perdido a su mujer, Emily, desaparecida trágicamente durante una misión en Venezuela. Jeffrey, un chico que ha sufrido varias experiencias post-mortem, afirma que Emily está tratando de comunicarse con Joe a través de un intermediario. Extraños fenómenos harán que Joe empiece a hacerse preguntas. Y hasta aquí la lista de las películas que más me han gustado. Faltan muchas, como por ejemplo la saga de Matrix, Dark City, Ellos Viven y otras que ahora mismo no recuerdo. Espero os haya gustado esta lista.